Hello, good evening, William. Hello, Rosa Felsena. How are you, Hello, William? teacher. How are you? How I'm very are you? Tired. Okay, you work today. Trabajo ahora. Yes, hard work. Okay, hard working, right? You're a hard working woman. Okay, that's nice. Very good. Okay, so what do you remember about yesterday's class, Rose and William? ¿Qué recuerdas about yesterday? Yes, we talk about the verb in past. Very in past, yes, in past participle. Yes. And the And ¿cómo se llama? No. present perfect. Perfect, ese. Present perfect, yes. Using the have or has in the verb in past participle. The verb in past participle, right? The verb in past participle at the third column, right? The third column of that you have in the list of the verbs, right? Okay, le voy a poner a sus compañeros que ya nos podemos unir porque había un poquito ahí. You can join. You can join now. Okay, here we go. Okay, that's nice. Very good. Now, so we're going to continue with the manual. We have a conversation using the present perfect. And you're going to listen the pronunciation of this conversation, right? Okay, give me a second. Oops, ¿qué pasó? Sí, se ve, ¿verdad? Okay, so you have a visit New Orleans. Now you're going to listen the pronunciation of this conversation and you're going to tell me the conversation. The conversation is about New Orleans City in United States. New Orleans is a city in United States, famous for the jazz, famous for the jazz, famous for the riverboat tours, the streetcars, the history home, and the in-food festivals. That's a famous, the city is famous for this. New Orleans is famous for these activities. Okay, now listen and you're going to listen the pronunciation of the conversation. You're gonna listen and you're gonna tell me what you listen. Usted va a escuchar y me va a decir qué es lo que escucha. Okay, give me a second. I need to look for the audio that I think is this. Listen, only listen right now. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, Exercise 2, Conversation. A visit to New Orleans. Listen. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Okay, what did you listen? Tell me any word, any expression you remember about you listen? Something you listen? Cualquier palabra. Great to see you, yes, River. Jazz, riverboat tour, jazz. Great to see you. Very good. Okay, now listen the rest. Listen the rest. I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, what else did you listen? What else? Something else you listen? ¿Qué más escucho? A streetcar, really take this. Excellent. Very good. Okay. So the conversation is between two people, right? The conversation is between two people. Okay, now listen again. Okay, you're going to listen again.
Okay. And you're gonna read it. Okay. Give me a second. Okay. Now this is he is visiting New Orleans, right? He's visiting United States, the city New Orleans. Pero lo voy a compartir otra vez porque no va a ser que lo vea borroso. Okay, give me a second. Es que el mouse casi no tiene batería, la energía, mejor dicho. Está costando manejarlo. Okay, está. Okay, now listen again one more time the conversation. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, Exercise 2, Conversation. A visit to New Orleans. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, so do you have any question with vocabulary or pronunciation? Now you have the vocabulary or words in green that are the ones that you joined. Esas se unen, la de verde. Estoy conectando el... Dime seco. Okay, so you have, for example, in the pronunciation, oops. In the pronunciation, you have, give me a second. You have, it's great to see you, right? Great. The pronunciation is great. Now you have just a few days. This is the figure pronunciation. Just a few days. I can't wait to show you. I can't wait to show you the city, right? Show you the city. Now, the other one is, have you, porque la E es muda, ¿verdad? Have you, the pronunciation, you have to join the letter B with you. Have you been to a jazz club? Club, no se dice club, se dice club, ¿verdad? Club, okay, se dice club. Okay, that's nice. La siguiente, how about a river boat tour? How about a river boat tour? La siguiente. I've already done that too. I already done that too. I've already done that too. I've already. Right? Ahí está contractado. I've already done that too. Y aquí donde dice want to, puede ser want to o puede ser wanna, ¿verdad? Well, is there anything you want to do? ¿Hay algo que quieras hacer? You know, I really just want to take it easy. Or I just want to take it easy. Como la E es muda, la K se une con la I. Take it easy. Y la T, entre dos vocales, se puede pronunciar como R. Take it easy. Okay. Ella le pregunta, she gave him many activities, some activities. Y ella le dice que ya hizo eso, que ya hizo lo otro. Y entonces le pregunta, Jam le pregunta, ¿hay algo que quieras hacer? Y Tom le dice, tú sabes, yo en verdad solo quiero relajarme, tomarla al suave. Mis pies me están matando, ¿ok? Porque ha caminado mucho. My feet are killing me. So, questions with pronunciation or vocabulary. ¿Tiene preguntas con la pronunciación o el vocabulario? Take it easy es estar relajado. Tomarla al suave, relajarse. Okay. Take okay, thank you. You're welcome. Okay, so have you been in New Orleans long? So you have the conversation there in the
in the WhatsApp groups, so you can see it in the WhatsApp. I'm gonna send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar a breakout rooms a practicar la conversación. Okay, right now you are just 9 participants today. Okay, give me a second. Okay, it's the 3 participants. Okay, so so maybe Silvia Campos se puede quedar para practicar con no sé si William Alfredo puede hablar. Can you yes, talk? Teacher. Yes. Vaya. Ah, pues a Rosa Feliciana la voy a mandar con el room number 3. Vaya, está, ahí está. Y Diana Saray lo voy a mandar en el room number 1. Okay. Okay. Ah, pues William y Silvia, stay here, please. Ahí están abiertos ya. Okay. So, practice the conversation. Remember, you have to practice the conversation. You don't have to talk about Messi. You don't have to talk about the soap opera. Practice, right? Join to the breakout rooms and practice. Ya los voy a ir a ver que están practicando. Okay, so can you practice, Silvia? You're going to be Jan, you start. And William, you're going to be top. Okay, go ahead, please. It's great to see you. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. Just I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Mm-hmm. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I've already done that too. Mm-hmm. Have you ridden in a streetcar? Mm-hmm. They are a lot of fun. Mm-hmm. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Yes, very good. Excellent. That's nice. Nice participation. So here one, you have a how about a riverboat tour. Tal vez esta palabra cuesta, ¿verdad? Suena algo tricky. How about a riverboat tour? Repeat, Silvia. How about a riverboat? A riverboat tour. Tour. Y aquí tenemos a lot of, right? A lot of. La letter T as a letter R. A lot of fun. Y la U de fun es como una a lot of fun. Y este, William, tenemos actually. Actually, right? You pronounce this actually. Actually. Yes. Actually. Okay. Yes. Hello, okay. Gabriela. Gabriela, puede practicar la conversación. Are you available to talk? Or you are just listening. Listening, right? Jacqueline Andrea puede practicar. Oh, solo está just listening. Okay, so no problem. Okay, ah, pues ahora empieza este. ¿Quién William. Sigue? Ajá, okay. Pero quiero ver si hay alguien que no, que esté aquí. Ana María okay. García. Hello, Ana María. Ahorita no puede hablar. Hi, teacher. ¿Puede hablar? Sí, yes, yes. Ok, ¿y Raúl Alexander Belloso puede hablar? ¿O le pedimos a William o Silvia que practique con Ana María? Ok, este, ¿quién quiere practicar con Ana María? ¿Silvia o William? ¿Mí? Ok, so Ana María, Silvia empieza y Ana María stop. Ajá. Ok. It's great to see you too. Have you been in New Orleans long? Not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've
I already done that too. How are you reading in a streetcar? There are a lot of phone. Mm-hmm. Actually, that's all I got here today. When? Is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Excellent, very good. That's nice. Yes. Okay, so you have donde dice aquí, that's how I got here today. Okay, actually, that's how I got here today. Okay, do you have a question with pronunciation or vocabulary? ¿Tiene preguntas con la pronunciación o el vocabulario? Lo último, teacher, my feet are killing me. Ah, mis pies me están matando. O sea, como él ha andado viendo todo eso, lo que ella le propone, le dice, you know, I really just wanna take it easy. Yo solo, en verdad, quiero tomarla suave o relajarme. My feet are killing me. Mis pies me están matando porque he caminado bastante. My feet are killing me. More questions? ¿Tienen más preguntas? No, teacher. No questions. No questions. Okay, very good. Okay, we're going to... Yes? ¿Tenía preguntas? No questions. No questions. Okay, that's nice. Very good. Okay, so right now we're going to move to this one, to the other, this book. Okay. Yesterday we, oops, accidentally we have cuts. Okay. Espérenme que me salió un mensaje de algo. Okay, cancelar it. Okay. Now, yesterday we were talking about the present perfect. El tiempo presente perfecto es como decir, yo he ido, yo he comido, yo he visitado, yo he nadado, yo he jugado, yo he caminado, yo he corrido. Entonces, en español siempre va a terminar en ado, en edo o en ido, ¿verdad? Siempre va a terminar en ado, en edo o en ido. Casi siempre. Pero en inglés es utilizando el verbo have y el verbo has, ¿verdad? El verbo have y el verbo has. Entonces, I have eaten, yo he comido. Tenemos el verbo eat en presente. El pasado es ate. Solo cambiamos la E para el otro lado, después de la T. La E la pasamos al otro lado y ya es pasado. Ate, comí. Y tenemos eaten, que es comido. Ese eaten lo sacamos de la tercera columna del listado de los verbos. De la tercera columna del listado de los verbos sacamos ese pasado participio, que es el tipo de verbos que utilizamos en el presente perfecto. El tiempo presente perfecto, como les decía, es I have eaten, yo he comido. We have eaten, nosotros hemos comido. O la manera contractada, que es esta que está a la par, you have eaten, tú has comido. They have eaten, ellos o ellas han comido. He has eaten, él ha comido. She has eaten, ella ha comido. It has eaten, eso ha comido. Podemos decir I have o I've. We have o we've. You have o you. They have o they've. He has o his, she has o she's, it has o it's, y el verbo en pasado participio. Esa viene siendo la estructura que normalmente utilizamos. Ahora veamos, ¿tiene preguntas con esto? No, teacher. No questions. Ok. Vamos a ver esta mini conversación. I've driven trucks for many years. I have driven trucks for many years. Yo he conducido camiones por muchos años. Imagínense que están en una entrevista de trabajo. Y entonces ahí le preguntan, do you know how to drive trucks? Le preguntan en presente, ¿verdad?
¿Usted sabe cómo manejar camiones? Do you know how to drive trucks? Y la persona responde, sí, yo he conducido camiones por muchos años. Yes, I have driven trucks for many years. En los siguientes Teacher, ejemplos, ¿sí? La imagen, bueno, ya no se ve borrosa, se veía borrosa. Ah, sí, es que como la alargué, es que para que la vieran más. Ok, ahí está. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, do you know how to drive trucks? ¿Tú sabes cómo manejar camiones? Le pregunta en la entrevista de trabajo. Y él le dice, sí, yo he manejado camiones por muchos años. Yes, I have driven trucks for many years. Entonces, aquí lo que vamos a ir cambiando es lo de verde y lo de rojo. Vamos a cambiar lo de verde y lo de rojo y lo demás va a quedar iguales. Entonces, usted va a hacer la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. Dos veces porque va a ser dos veces. Entonces, por ejemplo, lo que no está marcado lo va a dejar igual. Solo va a cambiar lo de verde por lo de verde. Por ejemplo, aquí mire. ¿Qué dice en la number 9? En la número 9, ¿qué ve? ¿Cómo dice? What is the action in the number? Riding horses. Ride horses. Y el pasado participio de ride es... No se mira. Riden. Riden horses. Riden horses. Riden horses. Entonces, usted viene y dice, do you know how to ride horses? Yes, I have ridden horses for many years. For many years siempre lo va a dejar en todo, ¿verdad? Siempre lo va a dejar en las dos, en los dos ejemplos que usted va a hacer. Los dos ejemplos va a ser la pregunta y va a ser la respuesta en ambos ejemplos. Vale, por ejemplo, otro ejemplo. Do yoga, ¿y cuál es el past participle de do? De do. Don. Entonces tenemos, do you know how to do yoga? Yes, I have done yoga for many years. Lo que está marcado de rojo aquí lo va a cambiar por el verbo que está marcado de rojo abajo. Y lo de verde por lo que está marcado de verde abajo. Y aquí donde dice trucks es el complemento, ¿verdad? Porque si usted le pone, do you know how to drive trucks? ¿Sabes cómo manejar camiones? Sí, yo he manejado por muchos años. Entonces necesita la palabra trucks de arriba para abajo. Y el último ejemplo, draw cartoons. Y el pasado participio de draw es drawn. Entonces, draw cartoons, drawn, sería, do you know how to draw cartoons? Yes, I have drawn cartoons for many years. Vale, entonces usted va, lo que va a hacer es, le voy a volver a compartirla, le voy a mandar esta imagen también. Entonces, lo que tiene que usted hacer es, ¿cómo se llama? Lo que tiene que hacer es hacer dos ejemplos similares a los de la conversación, ¿verdad? Similares a los que tiene arriba. Entonces, le voy a mandar la imagen para que la vea mejor. Okay, give me a second, please. I'm sending you the picture. So, for you to write two sentences. Two examples, the question and the answer. So, you have to write the question and the answer. About, de estas seis, va a escoger dos, las que usted quiera. ¿Se ve bien la imagen o la ve borrosa? Can you see it? Or you see it blurry? Borroso. Borroso se ve. Vamos a ver. Ok, lo voy a volver a compartir. Porque es posible, y si la borrosa es su señal. Vaya, vamos a ver. Vaya, mire ahora. Tendría que verse mejor, ¿verdad? No, teacher. No, pues es su señal. Ok, ¿los demás la ven borrosa? O se la mira ven... la pantalla negra. ¿Negra? Borroso, se ve siempre. Se ve. Bueno. Ya la tienen en WhatsApp. Se las mandé en WhatsApp. Si no la pueden ver en WhatsApp, ajá, se ve bien. Vale, ok, está bien. Pero qué raro porque ya se tendría que ver bien. Vamos a ver, otra vez lo voy a compartir. Pues se tendría que ver bien. Ok, so it's the question. So you have to write in your notebook the question and the answer. No se oía nada. Hola. No lo veíamos ni se oía. Bueno, yo. In my case. Ah, ok. ¿Y los demás sí me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher.
Yes, es posible que sea la señal porque está haciendo bastante viento también. Ok, so, entonces lo que no está marcado, eso lo va a dejar igualito, igualito. Solo lo único que tiene que cambiar es lo verde por lo verde y lo rojo por lo rojo. Usted va a escoger dos de estos números, ¿verdad? O number one, write reports, written reports. Number two, fly airplanes or flown airplanes. Number three, take x-rays or taken x-rays. Number four, speak Swahili or spoken Swahili. Number five, eat with chopsticks. Este es comer con palillos chinos, ¿verdad? Eat with chopsticks or eaten with chopsticks. Number six, give injections, inyectar, or given injections. Entonces, lo de rojo por lo de rojo, lo de verde por lo de verde. Aquí en la respuesta, usted va a hacer ambas, pregunta y respuesta. Y en todas, le va, en la respuesta le va a poner for many years. Aquí en la respuesta tiene que usar tracks. ¿De dónde saco tracks? De lo de arriba, viene. Write tracks, driven tracks. Write reports, reports, written reports. Fly airplanes, flown airplanes, ¿verdad? Is clear the activity? Do you have any question? Do you have any question about this? No question. No questions. Any doubt? Two. You have to write two. Va a escribir de esos dos, de esos números, del 1 a la 6. Tiene que escribir, tiene que escoger dos. Va a ser la pregunta y la respuesta. Ambas cosas va a ser usted. De dos ejemplos. ¿Ok? ¿Hay alguien que todavía no le ha quedado claro? A mí no me ha quedado claro, teacher. Vaya, ok, está bien. Entonces, usted ve la conversación que tiene arriba. Esto también ya lo tiene en WhatsApp. Entonces, si no ve la conversación de arriba, pues en WhatsApp lo puede hacer más grande. Entonces, lo que no está marcado, lo que okay, aquí está marcado de verde y de rojo, unas cosas, ¿verdad? Ajá. Usted va a copiar lo mismo que está, pero con excepción de lo de verde y lo de rojo. Lo de Ajá. verde lo va a cambiar por la parte verde que tiene ahí, por un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes cómo write reports? ¿Cómo escribir reportes? ¿Tú sabes cómo Ajá. escribir reportes? Sí. No sé, mira. Ah, ok. Sí, oh, sí, yo he escrito reportes por muchos años. Ajá. ¿Lo pueden ver bien la imagen? Díganme, yes or no. En el WhatsApp sí, pero aquí en la compu sí se ve borroso. Ah. Pero en el WhatsApp, bueno, yo puedo verlo bien en el WhatsApp. Sí, en WhatsApp sí. No, pero aquí tendría que verse ya. Ha de ser la señal. Vamos a ver. ¿Ahora? Igual. Todavía dice compartiendo. Empezando la función de compartir. Ah. Y ahora ya lo ve. ¿No? ¿Todavía no? Sí, pero borroso. Vale, voy a compartir la pantalla, tal vez así. Vamos a ver. Si le aparece un cuadrito negro, pues quítelo o elimínelo. Vaya, ahora se ve borroso todavía. Se ve bien borroso. Sí. Espérenme, entonces, quiero ver. Pues no sé si es mi señal. Pues es posible que sea mi señal. Vaya, espero que cargue un momento, tal vez ahora. Participants can now see your screen. Y che, yo sí puedo verlo bien. Ok. Ah, pues. ¿Y tú? Ah, pues la señal de ustedes. Ok. Vaya, entonces, so, it's clear. So, lo que no está marcado lo va a dejar igual. Va a copiar lo mismo. Menos lo de verde y menos lo de rojo. Lo de verde lo va a ir cambiando por lo de verde de abajo. Y lo de rojo por lo de rojo. Va a escoger dos números. O sea que esto de arriba, la A y la B, la va a copiar dos veces. Dos veces la A, dos veces la B. For many years, siempre lo va a dejar en la respuesta. Ya lo hice, teacher. Ah, ok. Ok, está bien. Can you read them, please? Puede leerlas. Yes. ¿Qué números? What numbers? Number two. Number two, fly airplanes. Yes. Flown airplanes. Do you know how to fly airplanes? Uh-huh. Yes, I fly air for many years. Uh-huh, yes, for many years.
years. Excelente, very good. Flow airplanes for many years. ¿Sabes cómo volar aviones? Sí, yo he manejado aviones por muchos años. Es una entrevista de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y la otra? ¿Qué, what number? Number three. Take X-rays. Do you know how to take X-rays? Yes, I've taken X-ray for many years. Excellent. Years, right? Years. For many years. Very good. For many years. Dice, ¿sabes cómo tomar rayos X para este trabajo? ¿Sabes cómo tomar rayos X? Sí, yo he tomado rayos X por muchos años. Taken X-rays. Aquí en lo de rojo a la par no aparece el complemento. Sí, yo lo oigo cortado. X-ray. De verdad. Y los demás me escuchan cortado. No, te quiero. Señal. Sí, es que está haciendo bastante viento. Yo creo que es la señal del internet que a veces se va y a veces se viene. Yo lo escucho cortado y no veo nada. Por ratos me ve. Se oyen como que si hablan en cámara lenta, ticha. Sí, es muy posible que sea la señal. Entonces, bueno, yo sí le escucho bien a usted. Bien. Que me dicen que me escucha cortado. Bien, ya tengo mis dos. Ejercicio. Bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Somebody else? I, me, teacher. Ok, la persona que dijo me. Ok. The number... Number five. Number five. Eat with chopsticks. Do you know eat with chopsticks? Yes, I'm eating with chopsticks. The number two, do you fly airplanes? No, I haven't. Flown. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Flown airplanes. Flown. Flown airplanes. Okay. No, I haven't flown airplanes. La que le faltó al final fue for many years. Pero no, porque la segunda era negativa, pero en la primera sí. I have eaten chopsticks for many years. Está bien. Ajá, la segunda la hice en negativa. No sé si... Sí, está bien. Como le hice en negativa, no lleva for many years, porque no puede decir, yo no he conducido muchos, yo no he conducido aviones por muchos años. No es necesario. Yo no he conducido aviones. Okay. I haven't flown airplanes. Yes. Yes or no. Yes, I've eaten with chopsticks for many years. Espérame, que la que de la clase anterior me manda ese mensaje. Okay, for many years. Chopsticks are the forks and the spoons for the Chinese, right? So you can see in the picture here, these are chopsticks, right? The two pieces of wood that you use for eating. Okay, more questions? ¿Quién más tiene los ejemplos? Por ejemplo, si aquí sería speak Swahili, puede decir, ¿sabes cómo hablar inglés? Do you know how to speak English? Sí, yo he hablado inglés por muchos años. Yes, I have speaking English for many years. Pero aquí es Swahili, ¿verdad? Por una entrevista de trabajo. ¿Sí? La persona que me dijo, teacher? Me. Okay, go ahead, please. Number one and two. Number one, do you know how to fly airplanes? Yes, I've flown airplanes for many years. Number two, do you know how to write reports? Yes, I've written reports for many years. Yes, write reports. Excellent. Right. Nice, very good. Ay, y no le escuché nada cortado. No la vi cortada ahí. Ok. Se oyó clear, Ana María. Sí, yo la escuché bien clarito, bien cabal. Ok. Okay. Por rato, dice. Ok. ¿Somebody else? ¿Quién más? Me, teacher. Ok, go ahead, please. Do you know how to fly a
airplanes? Mm-hmm. Yes, I've flown for many years. Mm-hmm. Do you know? Do you know how to eat with chopsticks? Yes, I've eaten for many years. I eaten with chopsticks for many years. With, en la respuesta, la segunda le faltó with chopsticks for many years. Very good, pero está bien, muy bien. Okay. Excellent, very good. ¿Quién más? Me, teacher. Okay, ya solo faltan 20 minutos, apurémonos, por favor, please. Okay, go ahead. Okay. Do you know how to give injections? Mm-hmm. Yes, I've give injection for many years. Okay. And another number four, do you know how to speak Swahili? Swahili? Yes, I've speak Swahili for many years. Spoken Swahili. Spoken Swahili. Very good. That's nice. Excellent. ¿Tiene más preguntas con el vocabulario? Questions with vocabulary or so far? Remember that this one is a job interview, right? Job interview. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a leer un ejemplo? ¿O ya pasaron todos? No, todavía no. No estamos pensando, Tizi. Ah, vaya, está bien. Ok, el Swahili. Sería con el teacher. Perdón, ¿sí es? Sería la pregunta con verde y la respuesta con rojo. Sí, sí, cambiar lo verde por lo verde y lo rojo por lo rojo. Y de allí lo deja igual. Ah, ok. Sí, acaba de entrar. For example, I write letters. Do you know how to... Do you know how to write letters? Uh-huh. No, I know write letters. No, casi. Ok, por ejemplo, dice escribir reportes y written, escrito. Vale, entonces, do you know how to, lo verde lo cambiamos por lo verde. Do you know how to write reports? Yes, I have, lo rojo por lo rojo, written reports. Mm-hmm. Esto lo sacamos del reports, del complemento de arriba. Reports for many years. For many years siempre lo va a dejar. Lo que no está marcado siempre lo va a dejar igual. Ok. Sí, Swahili es un idioma africano hablado en Tanzania y Kenia. In the older one, yes, number, number four, sí. Do you know, do you know how to speak Portuguese? Yes, I have spoken. No, I didn't. I haven't spoken Portuguese. I haven't spoken Portuguese. Very good. Está bien. Usted la hizo negativa, ¿verdad? ¿Sabes cómo hablar portugués? Do you know how to write, how to speak? Do you know how to speak Portuguese? ¿Sabes cómo hablar portugués? Pero es una entrevista de trabajo. No, I haven't. La negativa de I have es I haven't. I haven't spoken Portuguese. Yo no he hablado portugués. Ok, en la positiva sí hay que agregarle el for many years, ¿verdad? En la positiva. En la negativa no es necesario. ¿Alguien más? Somebody else? So, for example, do you know how to... Nadie escogió la de give injections, ¿verdad? Do you know how to give injections? ¿Sabes cómo dar inyecciones? ¿Sabes cómo inyectar? Sí, yo he inyectado inyecciones por muchos años. Yes, I have given injections for many years, right? Do you know how to give injections? Yes, I have given injections for many years. Okay, go ahead, la persona que dijo a mí. Mi teacher, mi Nubia. Yes. Ajá, dele, Nubia. Do you know
Do you know to eat with chopstick? Uh-huh. Eat with chopstick. Uh-huh. Yes, have eaten for many years. For many years. Teacher? Sí, for many years. Se congeló mi inglés. Vaya, la escuché cortado. No, mentira. No, la escuchamos. La escuchamos. Y el segundo you ejemplo. How to eat with chopsticks. Sí, ahí lo está repitiendo. Yes. Ok, ¿está bien? Sí, se lo escucha bien. Ah, pues es su internubia, el que se por veces se va. Ya eché de ver. Pero está bien, no hay problema, Nubia. Lo hizo muy bien. Very good. Excellent. Ok, ¿alguien más? Somebody else? ¿Hay alguien más o ya todos pasaron? Joana ya pasó. Joana Guadalupe, sí, va. La Reinaga. Yes, la re... ah, ok, la... así se pronuncia su apellido. La Reinaga. Yes, of course. Ok, that's nice. Thank you. Ok, ¿alguien más? Somebody else? Okay, we're gonna pass to this conversation. Vamos a pasarnos a esta conversation. Okay, you have a get it reacquainted with someone. Okay, getting acquainted is to getting familiar, to get familiar with a person, right? Get it reacquainted and getting re-familiar with a person. Conversation model. Okay, Audrey, have you met Hannah? No, I haven't. Hannah, I'd like you to meet Audrey. Hi, Audrey, you look familiar. Have we met before? I don't think so. I don't think so. I know. Last month you were at my sister Nicole's party. Oh, that's right. How have you been? ¿Pueden ver la conversación, va? No me yes. Que no, yo. Yes. Okay. Okay, so. Yes, listen. Thank you. Okay, now you're going to listen and repeat the pronunciation, right? Repeat in your houses. Audrey, have you met Hannah? Repita. Audrey, have you met Hannah? No, I haven't. No, I haven't. Okay. Hannah, I'd like you to meet Audrey. Hannah, I'd like to meet Audrey. Audrey, right? Hi, Audrey. You look familiar. Hi, Audrey. You look familiar. Okay. Have we met before? Excellent. Sigamos repitiendo. I don't think so. Repita. I don't think so. Ajá, la D como que sí es. Sí, dígalo, no hay problema. La D como I que know. Sí es. I don't think so. Sí, la D como que sí es una R, ¿verdad? No. I don't. Have you been? I think so. Espere, calmada. Take it easy. Ahorita estamos viendo la pronunciación. Viendo la pronunciación para que la pueda pronunciar correctamente, ¿verdad? Think, recuerde que es como la de Zaragoza. Think. I don't think so. I don't think so, right? I don't think so. El thing es como thank you. Como que se va a decir thank you. Last month. Okay, repita for me. Last month. You were at my sister's Nicole's party. Oh, that's right. How have you been? ¿Cómo has estado, verdad? How have you been? Okay. ¿Tiene preguntas? Do you have more questions about this? Or question with vocabulary? ¿Tiene preguntas con el vocabulario? Alguien le dice, I don't, teacher, siempre va a tomar el sonido de R, la D. Sí, porque la D está entre las dos vocales. I don't think so. Sí, como cuando tenga la D entre dos vocales, se va a pronunciar como una R, casi siempre. Ok, teacher.
Y lo mismo pasa con una T o una doble T o una doble D entre dos vocales. Siempre la va a pronunciar como una R, aunque estén separados, ¿verdad? Aunque estén separados, siempre la va a pronunciar así. Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome, anytime. Ok, entonces tenemos, Audrey, have you met Hannah? No, I haven't. Audrey, ¿has tú conocido a Hannah? No, yo no la he conocido. No, I haven't. Hannah, me gustaría que conocieras a Audrey. Hola, Audrey, le dice Hannah. Oh, hola, Audrey, you look familiar. Tú me pareces familiar. Tú luces familiar. Have we met before? Nos hemos visto o reunido antes. Conocida antes. Ajá, nos hemos conocido antes. I don't think so. No lo creo, le dice. Ya sé, I know. El mes pasado, you were at my sister Nicole's party. Tú estuviste en la fiesta de mi hermana Nicole. Oh, that's right. That's right. Es verdad. How have you been? ¿Cómo has estado? ¿Ok? ¿Tiene preguntas? Ok, vamos a hacer grupos de tres. Ok, we are going to make groups of three. Solo que no sé. Vamos a ver, recreate. Ok. Sí, vamos a hacer grupos de tres. Vamos a hacer grupos de tres. Y este, ¿cómo se llama? Ok, Eduardo, can you talk? Puede hablar, ¿no? Okay, creo que no, es not available. Ah, pues no, no, aquí quedan tres personas. Uno va a ser A, el otro B y el otro la otra persona C. Nubia, se queda aquí, no se va a ir al breakout room, ¿ok? ¿Está bien, Nubia? Teacher. Hola. Ok. Bye. Ok, aquí estoy. Bye, está bien, ¿ok? Vamos a ver, ya están abiertos los breakout rooms. Ahí tiene, en WhatsApp tiene la conversación para que la pueda ver, ¿verdad? Practice the conversation. No es para hablar de otras cosas. No es para hablar de la novela. ¿Okay? Si gusta, Joana, la Reinaga puede volver a entrar. Puede volver a entrar. Ok, you're going to practice. So, Nubia, si no hay alguien más que practique, usted va a practicar conmigo, ¿verdad? Pero me solo le estoy mandando la respuesta a ella que dice que no pueden, no puede, no escucha nada, dice. Pero es la señal, lo más seguro. Ok, vamos a ver, en el breakout room hay tres, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay tres. Ok, Nubia, ¿me escucha? ¿Nubia? Ok, so, Jacqueline, Andrea, Ariana. Hello, Jacqueline. Hello, hello. Can you hear me? Oh, Wilder, Wilder, you are not available to talk, right? Okay, vamos a ver si nos unimos aquí. Okay, Nubia y Silvia Campos. 3-3-3-3-3-3. So the conversation says, the conversation model says, Audrey, have you met Hannah? No, I haven't. Hannah, I'd like you to meet Audrey. Hi, Audrey, you look familiar. Have we met before? Have we met before? I don't think so. I don't think so. I know, last month you were at my sister Nicole's party. Oh, that's right. That's right. How have you been? How have you been? ¿Verdad? Ahí veo que están practicando los compañeros. William, no veo que practique, que no diga nada en el room number one. Ya voy a ver si me uno para ver. Ok, very good. Ok. Si están practicando. Very good. Ok, I'm going to close the breakout rooms. So in order they come back, right? So I guess we're going to wait one more minute before they come back. Joana La Reina dice que le está fallando soon. Okay.
Estoy contestando a la compañera que dice que le está fallando el Zoom, a Joana La Reynaga. Hello, did you practice? ¿Practicó? No, yes. Así que no practicó. No, teacher, okay. Yo estaba con Nubia y se congeló ahí su señal. A Nubia se le congeló. Sí. Ah, yo creo que la señal de ella, ¿verdad? Toda la clase ha estado con problemas. Ok, vamos a ver si se une Nubia de nuevo. Esperemos que sí. Entonces, this conversation. También les quería comentar sobre... La... Sí, la sacó, ¿verdad, Nubia? Sí. Sí, eso para... Sí, incluso a mí, a veces a mí me ha sacado Zoom. Cuando estamos en esta actividad de los breakout rooms, no sé por qué, pero Zoom a veces saca gente. No sé por qué, pero a veces así pasa. Y los ha congelado allí también. Sí, así me dijo Silvia Campos, que la congelaron ahí. Pero ya está aquí. Bueno, que ya está aquí, ¿ok? Entonces, sí, esas son cosas que pasan, ¿verdad? Son fallas técnicas de Zoom que a veces sí. Cuando usted está practicando con Zoom, entonces lo saca. Entonces, igual a Joana Guadalupe, así como a Nubia, también, cuando se practica en Breakout Rooms, a veces saca gente. Y creo que es porque, a veces porque cuando al cambiarse de una sesión y se pasa al Breakout Rooms, al hacer ese cambio, es cuando el Zoom... Quizás no logra hacer, por la señal no logra hacer el cambio y lo saca. Pero lo bueno es que ya están adentro. Les quería decir de que para la otra semana les iba a dejar una tarea sobre crear un currículum en inglés, obviamente. les voy a dar un ejemplo ahí, se los voy a mandar en un momento el ejemplo, para que ustedes tengan sábado, domingo y parte de lunes para crear su propio currículum. ¿Ok? So, do you have questions about vocabulary or pronunciation in the conversation model? ¿Tiene preguntas? No question, teacher. No questions. Very good. Excellent. That's nice. Okay, now, aquí tenemos, ¿sí? Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a la clase. Sí, Ana María, díganos. Sino con respecto a la documentación que casi siempre enviamos. No sé si solo a mí o a los demás compañeros ya le enviaron, porque siempre dicen que hay que mandar un comprobante de manual. Ajá, y hay que volver a reenviar también todo lo que es el documento con copia de DUI y NIT. Es que lo que pasa es que como ahorita INSAFOR está en una situación en la que no sabe qué instituciones van a continuar, porque como recuerde, usted INSAFOR luego está absorbiendo el INCAF, no me acuerdo exactamente qué significa, pero entonces debido a eso, INSAFOR no les ha dado luz verde a instituciones como Inglés Corporativo, a ITCA, entonces no les ha dado luz verde para que les pidan sus documentos, o sea, porque si, imagínense, viene y el INCAF en enero decide, vaya, a ITCA ya no le vamos a dar de este horario a este horario, entonces, sino que le vamos a dar de otro horario. Entonces, como ellos en Inglés Corporativo, Regal necesita, ¿cómo se llama? Que INSAFOR le dé los lineamientos de cómo van a trabajar. Entonces, por eso no les han pedido, si no me equivoco, la documentación necesaria para abrir el siguiente módulo. Tengamos fe y tengamos paciencia en que INSAFOR va a seguir igual y ¿cómo se llama? Sí, ahorita Alejandra. Y entonces tengamos paciencia y tengamos primero Dios que INCAF, entonces le dé el aval a Inglés Corporativo para que sigan con los grupos de inglés. Algunos, escuché que les estaban mandando unos correos de que tienen otras opciones de clases, ¿verdad? Sí, Andrea, Alejandra. Sí, eso iba a decir, que yo también estaba recibiendo esos correos que como que tenían otro tipo de clases o algo así, pero eran como ya pagadas. Entonces, y creo sí, que era de Microsoft o algo así. Ajá. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Sí, creo que lo que está haciendo ahorita, o sea, Inglés Corporativo, para no quedarse así sin nada, está tandeando a las personas que podrían pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, le están mandando así como, y usted va a seguir, usted, si usted
estaría dispuesto a seguir si paga. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, es de esperar, ¿verdad? Si en Safor, ¿cómo se llama? Como en Safor ya no va a existir, sino que va a ser un INCAF. Si INCAF le da la luz verde a Inglés Corporativo en enero del otro año, entonces ellos ya tienen sus correos y ya le van a mandar a decir, a través de llamada le van a decir, mándenos otra vez el formulario lleno porque sí se van a continuar con las placetas. Entonces, recuerde que ahorita como las autoridades, o sea, los que coordinan eso están así como en la cuerda floja, voy a seguir con este trabajo o no voy a seguir. Y entonces hay muchas especulaciones y muchas dudas con respecto al seguimiento de los cursos en inglés. Entonces, tengamos fe y paciencia a ver qué tal. Vale. Gracias, teacher. Bueno, ok, ojalá que sí, primero haya suerte. Entonces, aquí como les dije, mire, aquí tenemos los verbos irregulares, ¿verdad? Tenemos el presente, el base form, por ejemplo, tenemos de go, tenemos el pasado simple, went, yo fui, y tenemos el pasado participio, que es gone. Estos verbos de pasado participio de los verbos irregulares, hay grupos, sí, hay grupos, y es más fácil así memorizárselos. Pero se tienen que memorizar de memoria, porque en la práctica, ¿verdad? Entonces, se tienen que memorizar. Estos verbos que usamos en presente perfecto, el tema es presente perfecto, pero usamos los verbos en pasado participio, en la tercera columna. Estos en español siempre terminan en ado, en edo, en ido. Por ejemplo, venido, hecho, comido, caído, ido, tenido, hecho, visto, hablado. Entonces, estos son los que utilizamos y usamos el auxiliar have y has. Has para he, she, it. Have met. I've met. Has met. Apóstrofe es met. Have not met. Esta es la forma larga. Haven't met. Has not met. Hasn't met. Usamos el presente perfecto para hablar sobre un tiempo indefinido en el pasado. Usamos el pasado simple para hablar sobre un tiempo específico o definido en el pasado. Por ejemplo, yo he conocido a Bill 2 veces. Me he reunido con Bill 2 veces. We met de ahí en pasado simple sería nosotros nos reunimos en 1999 y otra vez en 2004. O sea que esto ya es un tiempo específico, ¿no? Entonces, cuando es un tiempo indefinido, usamos el presente perfecto. Cuando es un tiempo específico, usamos el pasado simple. Entendemos las contracciones, ¿verdad? Dice, form the present perfect. Forme el presente perfecto con have o has. Has para he, she, it. Y el pasado participio, o sea, la tercera columna de los verbos. Para los verbos irregulares, hay grupos. Para los verbos regulares, el pasado y el pasado participio es el mismo. Para los verbos regulares, los que terminan con ed, el pasado simple y el pasado participio es igual. Por ejemplo, tenemos walk, walked, walk. Watch, watch, watch. No es watched, ¿verdad? Según la terminación del verbo, la ed se va a pronunciar de tres maneras, como te, como id o como de. Dice, para los verbos regulares, el pasado participio es el mismo que el pasado simple. Por ejemplo, tenemos open, opened. Teacher, no lo miro. Está bien, está bien. ¿Qué le aparece? ¿Un cuadrito le aparece? Cuadro negro. El cuadro sí. No, y sí, miro el cuadro. A mí no me ve. Me ve cortado. No, no, no. De veras le parece. Vaya, pero sí ve la información o no, no la ve. Sí, la información sí. Ah, pues está bien. No hay problema. Ya casi terminaba. Solo termino de explicar esto, ¿ok? Dice, we have met them. We've met them. Nosotros nos hemos conocido, lo hemos conocido a ellos. Nosotros no lo hemos conocido. We haven't met them. Recordemos que has es con he, she, and it, ¿verdad? Y have con are you, we, they. Contractado, la manera contractada podría ser she's calling, right? Y para hacer la pregunta, tenemos que poner el have al principio de la pregunta. Have you met them? Yes, we have. No, we haven't. La respuesta corta. Has she called him? A ella llamado a él. Lo ha llamado a él. Yes, she has. No, she hasn't, right? Ok, so, y el lunes, que lo olvidé, entonces vamos a ver esto del Grammar Focus.
Vamos a empezar con este grammar focus que no alcanzamos a ver ahorita. Donde teníamos las palabras already y yet. Already y yet, ambos significan ya, pero yet también puede significar aún. ¿Cuándo vamos a usar already? Already lo utilizamos en oraciones positivas y yet en oraciones negativas. Already, que significa ya, lo usamos en oraciones positivas y yet lo usamos en oraciones negativas. El yet significa ya o significa aún. Y ambos pueden usarse en preguntas. Ambos en preguntas, already in affirmative and yet in negative. ¿Ok? ¿Tienes preguntas hasta ahorita? But no questions. No questions. Much. Vaya, entonces vea el video y los que puedan hacer el currículum, ya sea aunque sea a mano, mandar la foto, entonces lo hacen, ¿verdad? Ahí les voy a mandar un ejemplo de currículum para que lo tengan. Ok, si no tienen más preguntas, entonces see you on Monday, right? Ok, see you on Monday, take care, people. Thank you. Thank you. Que descanse, buenas noches. Good night, everyone. Bye. Good night, Robin Alexander. Bye. Bye. Take care, people. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. Thank you. Gracias por haberse unidos. Okay. Bye bye. Take care, people. Nos vemos el lunes. Ve el video, please.